Hola youtuberos. Sean bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Master Kaito. Hoy vamos a hacer algo nuevo, que por la mayoría de los usuarios de Facebook y YouTube, me han pedido otra forma de hacer un espectro de audio, pero sin usar Adobe After Effects. Y la respuesta es sí. Hay una forma alternativa, en cual, vamos a hacer algunos pasos sencillos para que el tutorial sea lo mejor explicado posible. A continuación, este va a ser el video que vamos a elaborar. XD. Los requisitos para elaborar este tutorial. Primero, hay que tener instalado software que pueda capturar o grabar la interfaz de escritorio de nuestra PC. Tenemos algunos ejemplos, como Action. Este es muy recomendado para la grabación, con la mejor calidad de audio y video. O pueden tener instalado los más comunes, como Camtasia Recorder, Fraps o Adobe Catcher. Solo que si usamos estos programas, hay que usar un archivo de audio adicional. Y para crear o editar videos, vamos a usar Camtasia 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 u 8.5. Ya que, si usamos Camtasia 8.0, no tendrán las funcionalidades necesarias para hacer el video. Empecemos. Vamos a abrir la carpeta de materiales para hacer el espectro, que dejaré en la descripción del video. Les dejo el espectro de audio, hecho en HTML5, que se abre con el navegador. La siguiente es, una plantillas de barra y cover, hechas en Photoshop. En la otra, les dejo un pack de fuentes, que tienen que estar instalados, antes de editar el video. Y por último, un video de partículas, que vamos a usar, durante el tutorial. Les voy a dar una demostración de las partículas. Ahora, vamos a abrir el programa del espectro con el navegador. Recomiendo que usen Google Chrome. Se nos abre una interfaz en cual podemos insertar un archivo de audio. Vamos a usar nuestro grabador de videos. En mi caso, uso Camtasia, porque estoy usando Action, en este momento. Ahora, ajustamos la resolución del video, en la interfaz. Todo lo que está en negro, debe de estar cubierto. Terminando de ajustar, vamos a comenzar a grabar, e insertamos nuestra canción favorita, arrastrándolo, o usando el botón de búsqueda del archivo de audio. Una recomendación. Cuando empiece a funcionar el espectro, no debe de estorbarle ninguna ventana, ni el cursor, durante la grabación. Aquí les daré un ejemplo. Una vez que hayamos terminado de grabar nuestra canción, ya podemos abrir nuestro Camtasia Studio. Ahora, vamos a insertar el video, quitamos bordes y recortamos partes no necesarias en el video. Ajustamos el tamaño del video, y vamos a usar la herramienta de recortes, y podemos incluso elegir la cantidad de barras del espectro que se presente en nuestro video. En mi caso, tengo algunas barras que no se animan, así que yo lo voy a recortar.
desactivamos la herramienta de recorte y vamos a expandir el video. Ahora, vamos a hacer un test del video. Una vez hecho esto, vamos a arrastrar la canción que usamos en la grabación. Pero antes de continuar, hay que volver a convertir el archivo de audio con Atud Catcher u otro programa de su preferencia. Esto a veces puede tener algunos lags en la sincronización de la visualización de audio en Camtasia Studio. Si no quieren perder la calidad de audio, hay una opción en cual podemos convertir el archivo en MP3 a 320 kilobits. Esto depende del programa que estés utilizando. Una vez arreglado el archivo de audio, vamos a insertarlo en nuestro proyecto. Aquí vemos que me quedó sobras de tiempo en el video. Pueden recortarlo. Aquí un consejo. Si ven que no pueden alinear la forma de visualización de audio, pueden ir a Tools, y en Options, vamos a configurar la vista preliminar de producción a 60 fotogramas. Le damos aceptar. Si ven que no pueden alinear la visualización de audio, no se preocupen. Es solamente para que el espectro comience con la música, lo más que se pueda, porque vamos a desactivar el audio del MP4. Ahora, vamos a seleccionar el video, y en audio, buscamos el botón Silence. Con esto, tenemos silenciado el audio del video. Ahora, vamos a hacer un test del video. Antes de continuar, vamos a guardar el proyecto dos veces, porque ahora, les voy a enseñar a hacer un efecto de colores, en las barras del espectro. XD. El primer proyecto guardado, lo vamos a usar cuando solamente queremos ver el espectro en blanco. Pero para eso, necesitamos seguir con el video. Ahora, vamos a Photoshop, luego en Archivo, y seleccionamos en Nuevo. Ajustamos la resolución, esto depende del tamaño del video que hagas. Yo uso la de 1280x720 píxeles. Una vez creado, vamos a usar la herramienta de degradado. Esto es para que puedan crear un fondo de colores a su gusto. Recomiendo que empiecen a explorar los colores. No es obligatorio que usen los que yo aplico. Es al gusto de cada uno. Aquí les dejo algunos ejemplos. Si no les gusta esto, pueden usar imágenes o fondos de alta calidad. Ahora, vamos a exportar la imagen, como web. Guarden la imagen, en formato JPG, o PNG. Vamos a arrastrar la imagen, y lo vamos a importar, debajo del espectro de audio. Para eso, hay que subir el video en el siguiente rastro, o fila. La imagen tiene que visualizarse en el mismo tiempo de la reproducción. Vamos a comprobar que el fondo cubra todo el área. Ahora, seleccionan el espectro de audio y vamos a propiedades visuales.
buscamos efectos de visualización y activamos el removedor de color. Ahora, en colores, seleccionamos el negro. Con eso vamos a dejar visibles las barras de audio. Para fusionar el color en el espectro, vamos a activar Invertir Efecto. Con eso, ya tenemos los colores fusionados en el espectro de audio. Ahora, vamos a guardar el proyecto. Hay que hacerlo cada 5 minutos, para evitar que Camtasia se nos cierre por los bugs. Vamos a procesar el video. Elegimos la configuración de producción personalizada. Elegimos el formato MP4. Vamos en video y seleccionamos los 30 fotogramas con la mejor calidad posible. El audio no es necesario, ya que vamos a volver a usar el video procesado. Hacemos todo en siguiente. Agregamos el nombre del video y procesamos. Una vez que haya terminado, vamos a abrir la ubicación del video y lo vamos a importar en el proyecto. Antes, vamos a abrir el segundo proyecto. Pueden guardar el primer proyecto si quieren. Ahora, ya podemos importar el MP4. Hay que borrar el primer video e insertamos el segundo en donde estaba el otro. Vemos que todavía no hemos hecho cambios. Vamos a desactivar el audio del video. Ahora vamos a insertar un fondo de su preferencia y lo colocamos debajo del video. Vamos a comprobar que el fondo cubra todo el área. Una vez cubierto, ya podemos activar el video. Para volver a quitar el fondo negro, seleccionan el video y usan el removedor de color. Activa el color negro y volvemos a tenerlo transparente. XD. Vamos a tolerancia, y aquí pueden dejar un pequeño trazo oscuro en las barras, o pueden eliminarlos. Recomiendo que te tomes tu tiempo y explores este efecto. Aceleraré el video, para no tardarme. Haremos una prueba. Una vez hecho la prueba, hay que desactivar temporalmente el espectro de audio y vamos a abrir la plantilla de barras con Adobe Photoshop. Yo recomiendo que tengas instalado la versión más reciente de Photoshop para que no haya problemas al abrirlo. La plantilla contiene dos capas. La capa 1 es la barra, y la capa 2 es el trazo. Seleccionamos la capa trazo, y vamos a capa, luego en estilo de capa, y agregan trazo. Vemos que se ha coloreado el trazo, de color rosa. Esto lo pueden elegir a su gusto. El tamaño del trazo, lo pueden dejar en 2, o en 3% como máximo. Seleccionen el color de su preferencia. XD.
desactivamos una de las capas, y vamos a exportarlos por separado. Las imágenes a guardar tienen que estar en formato PNG. Esto nos va a dejar totalmente transparentes las capas. Desactivamos y activamos la otra capa y hacemos el mismo procedimiento. Vamos a colocar nuestras capas de barra en Camtasia Studio y los colocamos en la parte superior del video. Ahora, vamos a ajustar el video en la misma longitud de la barra. La ganancia máxima lo pueden ajustar a su gusto. Ajustamos las barras debajo del espectro. Ahora, arrastramos la línea de tiempo en la reproducción final y seleccionamos la barra blanca. Vamos a propiedades visuales y seleccionamos añadir animación. Vemos que se nos ha añadido un objeto en medio de la fila de la barra. Vamos a arrastrar todo el punto y dejamos la línea de tiempo hasta el principio. Ahora, vamos a comprimir la barra. Tienen que arrastrarlo del lado izquierdo para que inicie con la reproducción. La barra no tiene que estar visible. Vamos a hacer una prueba. Ahora, vamos a seleccionar la barra, el trazo, el espectro de audio, y vamos a agruparlos. Pueden usar Control más G. Ahora, seleccionamos el grupo, y vamos a propiedades visuales. En escala, pueden ajustar el tamaño de su espectro a su gusto. Pueden bajar más el espectro. Vamos a subir el grupo 1 e insertamos el video de partículas. Hay que añadir varios videos hasta que llegue en la parte final. La parte sobrante lo cortamos. Vemos que las partículas están en blanco. Vamos a seleccionar todos los videos de partículas y vamos a propiedades visuales. Usamos el removedor de color y elegimos el color negro. Activamos la función de colores. Se ha coloreado las partículas. Pueden cambiar los colores de las partículas y elegir el nivel de saturación. Recomiendo que explores el color de tu preferencia. Para terminar, vamos a abrir la plantilla cover. Aquí
Aquí podrán agregar el álbum, nombre de la canción, el compositor y cantante. Yo aceleraré el video. Vamos al cuadro más pequeño de la capa cover, y le damos doble clic. Aquí podrán colocar el álbum de su preferencia. Hay que eliminar la capa de colores, y le damos, acoplar la imagen en el álbum. Guardamos, y regresamos a la plantilla cover, para exportarlo como imagen. Añadimos la imagen, en la parte superior de la fila, y con eso terminamos, amigos de YouTube. El resto, pueden hacerlo ustedes, como añadir logos de su canal, o redes sociales. Yo aceleraré el video. Solo nos queda procesar el video. Ustedes pueden configurar la calidad que ustedes quieran. Ahora, llegó la prueba del video. Espero que el tutorial les haya servido de mucho. Si les gustó el video, dale manita arriba y suscríbete a mi canal. Visiten la página de Dibujando Anime Manga en Facebook y sígueme en Twitter. Soy Master Kaito y nos vemos en un siguiente video de YouTube. ¡Hasta luego!